Mascarilla obligatorio. Si alguien necesita desechar su mascarilla, hay contenedores atrás, acá en blancos, para retirar la mascarilla y cambiarla. También tenemos alcohol gel a la entrada. Y en caso de que hubiera algún evento que puede ser sísmico, nos encontramos al centro de la cancha. También a los apoderados les pedimos que se inscriban en el libro de registro de socios. En el libro de registro de socios del centro de padres. Ya es muy necesario que lo hagan, porque de esa forma podemos participar activamente de todo el trabajo que se hace en la escuela. Bien, nosotros los locutores vamos a estar mirando el computador, porque este evento se va a transmitir en forma online y también en forma presencial acá con ustedes. Aquí te tienes que poner. Ya. Les rogamos, por favor, silencio para poder empezar nuestra actividad. Quinto año ya está ubicado. Sexto año, séptimo y octavo. Entonces, por favor, les pedimos silencio para poder comenzar. Estimada comunidad escolar, a nombre del Centro de Estudiantes al cual represento y en nombre de la Escuela General Manuel Puente. Estimada comunidad escolar, a nombre del Centro de Estudiantes al cual represento y en nombre de la Escuela General Manuel Puente, les doy la bienvenida a este acto oficial para conmemorar las fiestas patrias, donde podrán apreciar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras en diversos números artísticos. Dejo con ustedes a nuestros animadores, la profesora Carmen Gloria Tolosa y a nuestro compañero de séptimo año, Ariel Núñez. Un fuerte aplauso. Estimada comunidad Manuel Bulnes, muy buenos días, señor alcalde de la ilustre municipalidad de Renca, don Claudio Castro, directora de educación, señora Daniela Heroles, directora de nuestra Escuela General Manuel Bulnes Prieto, señora Flavia Chavana, equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, apoderados y apoderadas, a nuestros queridos y queridas estudiantes, mis compañeros y compañeras, tengan todos muy buenos días. Damos comienzo al acto de fiestas patrias. A continuación, los invitamos a entonar nuestro himno nacional dirigido por el profesor Francisco General. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias.
El saludo de la directora de educación, señora Daniela Heroles, quien nos desea una linda fiesta y quien nos acompañará en la final de la mañana. Así como el baile es una expresión artística, también lo es la poesía. Es por eso que los y las estudiantes de la Escuela Manuel Bunes, en representación de cada uno de los cursos, han preparado una declamación colaborativa de Arauco tiene una pena, de la destacada autora Violeta Parra. Llega de lejos, pues cupe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el aforino de pie. Levántate, Maquilef. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. ¿Y el alma del galvarino? Se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún. Levántate pues, Calful. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos, nunca sabrá de secar, levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena, más negra que su chamal, ya no son los españoles los que le hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Pailaguán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz del Caupolicán, levántate, Huenchuyán. Aplaudimos con energía y agradecimiento el trabajo de los y las estudiantes que participaron en este video por sus muy buenas declamaciones poéticas. A continuación, se dirige a ustedes, en nombre de nuestra comunidad escolar, nuestra directora, la señora Flavia Giovanni Salas. Queridos estudiantes, madres, padres, apoderados, profesores y funcionarios, este año tenemos una manera diferente de celebrar, de conmemorar ser parte de esta porción de tierra y de cultura que se llama Chile. La pandemia determina que lo hagamos en grupos pequeños,
por espacios de tiempo breve, compartiendo solo la alegría de estar juntos y de aplaudir a todos los estudiantes que hoy nos mostraron su entusiasmo y gracia bailando y recitando. No tuvimos duda que la comunidad escuela Manuel Bulnes merece y necesita festejar esta fecha. Vivimos tiempos difíciles y lo hemos ido sorteando de la mejor manera posible y nos ha ido dando resultados. Una prueba de que hemos avanzado es que en este acto participan los estudiantes que han venido de manera presencial como aquellos que participan del proceso escolar desde sus casas. Del mismo modo, lo estaremos viendo los que estamos aquí y los que están en su casa. Estamos transmitiendo por YouTube. Aprovecho de agradecer a todos los estudiantes, profesores y funcionarios de la escuela. Ustedes hacen posible que esto ocurra. Hemos decidido empezar esta celebración con los cursos grandes de nuestra escuela. El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. A los que reconocemos cuando están en el patio, porque a medida que van pasando de curso, más que correr, conversan, porque empiezan de a poco a ser grandes y además porque son todas y todos grandes bailarines. ¿Pero qué estamos celebrando hoy día? El Día de la Patria. ¿Qué es una patria? Vamos a entender que es un espacio geográfico constituido en nuestro caso por océano, cordilleras, ríos, y que es habitado por quienes estaban en su origen, los pueblos originarios. ¿Por quiénes llegaron después? Los españoles. Por quienes fuimos fruto posterior de la combinación de sus habitantes y por quienes han llegado y llegan por diversas razones a vivir en Chile. Entonces, lo que festejamos es vivir en un territorio de mucha riqueza y belleza natural y donde día a día vivimos con otras personas, todas de igual valor, y con la que formamos nuestra sociedad. ¿Cuál es el desafío que tenemos? ¿Cuál es la tarea a la que nos tenemos que abocar todos y todas? Una acción que tenemos que realizar es cuidar los recursos naturales de los que disponemos, asegurando que las generaciones que vendrán dispongan de ellos. Y además, con respeto y guiado por el bien común para todos quienes habitamos este país. Nuestra actitud de patriotas hoy es cuidar todos los recursos naturales, crear conciencia respecto de que estos se extinguen y cooperar en la construcción de una sociedad que otorgue cada vez mejores condiciones para el desarrollo de cada uno de nosotros, así como el de todas las comunidades. Les deseo las mejores fiestas y a cuidarnos. Un caluroso aplauso a nuestra directora. La presentación que viene a continuación va a corresponder al quinto año, pero primeramente se hará en forma online. El pueblo Rapanui, con su cultura y centenarias tradiciones, estará presente en esta celebración gracias a los estudiantes del quinto año básico, quienes nos presentarán una coreografía y baile llamado Iba, homenajeando al pueblo Rapa Nui. Un aplauso. Ustedes van a esperar en sus puestos. Se hace la presentación online y luego...
mai te taua o te toa uria mai poki e tangi noa te unonga ki te matanga poki au tuit poki e tangi noa te unonga ki te matanga poki au tuit poki e tangi noa te unonga ki te matanga poki au tuit poki e tangi noa te unonga ki te matanga poki au tuit Yeah.
Interpretado por el sexto año básico. Un fuerte aplauso, por favor. Me han pedido chocolate, voy a chocolate al mediodía, chocolate al cenar, a lo lejos tomaremos chocolate, viva y bate chocolate, viva y bate y así batiendo lo irá bebiendo.
mirando el video, démosle un aplauso a estos chicos que estuvieron tanto en YouTube que ahora presencial. Prepararse. El costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué culpa tiene Aide con mi costillar? ¿Qué culpa tiene Aide con mi costillar? Aplauso.
continuación, nuevamente, el pueblo rapanui se hace presente a través del baile Kauru Teatro. Martina Godoy.
Ahora sí. Ya, chicos. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, presenta a ellos para ver. Ya, pues si ya terminó. Ya. Bien. Aló. 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 Bien. En estos momentos presentamos nuevamente al octavo año, así que un gran aplauso para ellos. Muy participativo, felicitaciones. En este momento se transmitirá el baile del octavo online. Ahí ya vamos a empezar. Bajo ya, turmo a ti todavía.
Porque ahora viene otro grupo. Los invitamos a retirarse por un problema. Por problema de salud, tenemos que esperar hacer entrar a las personas que están en el hall. La salida es por atrás, por el lado del kinder. Ay. Que ya vieron a sus pequeños y los estudiantes que ya bailaron tienen que retirarse porque ahora viene el segundo grupo. Que estén bien, nos vemos mañana y a pasarlo responsablemente el fin de semana largo. Viene otro ciclo, claro, te tengo que fallar ahí.
porque nuevamente la primera parte es igual. Chao, mi amor. Dale. Esta parte no, porque no viene, no está la señora. No está. Entonces tampoco está. Así que tiene entonces que... yo ahora sí me puedo quedar al lado de ustedes. Esta parte es igual, ¿ya? Lo mismo.
tarde se seguirá la entrega de las canastas Junaem. Por favor, hasta las 5 de la tarde. En caso de alguna emergencia, todos nos juntamos al centro de la cancha. Les comentamos también que este acto es transmitido en YouTube. Por lo tanto, le pedimos paciencia en los tiempos. Bien, les solicitamos guardar silencio para dar inicio a esta segunda etapa de los números artísticos, los alumnos de Manuel Bulnes Prieto. Atención, por favor. Estimada comunidad escolar, a nombre del Centro de Estudiantes al cual me presento y en nombre de la Escuela General Manuel Bulnes, les doy la bienvenida a este acto oficial para conmemorar las fiestas patrias, donde podrán apreciar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras en diversos números artísticos. Dejo con ustedes a nuestros animadores, la profesora Carmen Gloria Tolosa y nuestro compañero de séptimo año, Gabriel Núñez. Muchas gracias, Roma. Estimada comunidad Manuel Bulnes, muy buenos días. Señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Rencado, Claudio Castro. Directora de Educación, señora Daniela Heroles. Directora de nuestra Escuela General Manuel Bulnes Prieto, señora Flavia Giovanni. Equipo directivo, docentes y asistentes de la educación. Apoderados y apoderadas a nuestros queridos y queridas estudiantes, mis compañeros y compañeras. Tengan todos muy buenos días. Damos comienzo al acto de fiestas patrias. A continuación, los invitamos a entonar nuestro himno nacional dirigido por el profesor Francisco General. Nos ponemos de pie. Por favor. Les pedimos guardar silencio, por favor. Gracias.
Estudiantes de la Escuela Manuel Bulnes, en representación de cada uno de los cursos, han preparado una declamación colaborativa, Arauco tiene una pena, de la destacada autora Violeta Pava. Un fuerte aplauso, por favor, y esto se transmitirá por YouTube. Llega de lejos, pues escupe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate tu limón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el alfarino de pie. ¡Levántate, Maquilef! ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. ¿Y el alma del galvarino? Se la llevó el viento sur. ¿Por eso pasan llorando? Los cueros de su cultrún. ¡Levántate pues, Calful! Del año 1400, que el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos nunca sabrá de secar. Levántate, Cayupan. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que le hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Pailaguan. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuenen en la tumba la voz del caupolicán. Levántate, buen chuyán. Ariel, invita a la directora. Un aplauso, por favor, a aquellos alumnos que manifestaron su pensamiento y declamaron esta hermosa poesía. A continuación, se dirige a ustedes en nombre de nuestra comunidad escolar, nuestra directora, la señora Flavia Giamán. Buenas tardes, primero estudiantes de pre-kinder, de kinder, a las mamás, a los apoderados, a los hermanos.
hermanos que nos acompañan, hemos decidido dejar este espacio solo para los pequeños. En nuestro Día Nacional celebramos con ellos porque ellos aquí, además de aprender más tarde matemáticas, lenguaje, están aprendiendo a ser ciudadanos, a vivir con otros, a respetar, a valorar la diversidad. Les deseamos unas muy lindas fiestas patrias a todos. Gracias, gracias, directora. La atrás trasera es un baile típico de la isla grande de Chiloé, en el sur de Chile. Se cree, debido a su similitud con los bailes argentinos, que pudo haber sido traído a Chiloé por arrieros argentinos que atravesando los Andes con su ganado y sus fieles. Dejamos al kinder con la profesora Jacqueline Urrutia interpretando el baile La atrás trasera. Démosles ánimo y un gran aplauso, por favor, a los más pequeñitos de la escuela. Thank you.
aplauso. Más fuerte ese aplauso. Es el grupo más pasivo. El Carnaval Benito es una danza de origen boliviano, practicada en el norte de Argentina y también se baila en la zona norte de Chile, no solamente para la época de carnaval, sino en todas las festividades. A continuación presentamos al Pre-Kinder con el baile Carnavalitos del Cien Pies, junto a la profesora Andrea Mazamara. Felicitaciones.
realizado un acto de nuestras patrias. Agradecemos a toda la comunidad escolar por su participación. Hasta pronto y gracias. La salida es por el prekinder. Y les recordamos que los que no han retirado su canasta, por favor venir a partir de las 2:15 de la tarde. Muchas gracias por su atención y participación. En este acto no tienen que decir sobre el video.
Ahora, no aglomerarse tanto, guardar la distancia y llamamos a los cursos que van a presentarse. Primero, segundo, tercero y cuarto, para dar inicio a esta tercera patita. A volver a leer. Primer año, segundo, tercero y cuarto, primer año al lado de la bandera, segundo, la jardinera, y tercero y cuarto, donde está tía Camila. Decirle a los apoderados que hay una mesa de socios del Centro de Padre donde se les invita a inscribirse. Y también darle las indicaciones de guardar la distancia, uso correcto de la mascarilla, alcohol gel en la entrada, y si hubiera algún evento sísmico o peligroso, nos dirigimos al centro de la cancha. Bien, ¿dónde están los cursos? Primero, está la tía Constanza solita. Vayan donde la tía Constanza. Primero. Es que la Constanza está allá. El primero tiene que salir. Todavía nos falta. Un cuarto para las 12. Pero lo vio transitado un cuarto para las 12. Y los tíos llegan antes. Todavía, ¿no? A las 1:45. Exacto. Bien, entonces, como falta un poquito, porque están citados un cuarto para las 12, invito a los apoderados a inscribirse en la mesa de socios. También decirles que la entrega, el último día de entrega de canastas es hoy, a partir de las 2:15 hasta las 5 de la tarde. La está sabiendo la transmisión. No, ¿tu mamá? ¿Tu mamá no va a venir? No puede venir. ¿Tu hermano chico no baila? ¿O no viene? Tampoco no baila. ¿Y tú cómo te vas a ir después? ¿Tú en local? Sí, mi tío Lucho. ¿Tío Lucho? Ya. No, grande, no gigante, de que no tienes que hacerlo, pero igual lo haces. Thank you.
¿Y cuál es el mío? Parece que es este. Ese es suyo. Nada, todo así como. Este no. Este es tuyo porque tiene la. La corrección. La corrección.
qué se hizo salir de afuera? ¿Aló? ¡Cami! ¡Ah! ¡Cami! Estamos a segundos de dar inicio a la tercera etapa de esta manifestación artística. Así es que, por favor, nos empezamos a ubicar. Los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto, que son los artistas, sí, tienen que ponerse al costado de la cancha. Nuevamente comunicarles que deben guardar la distancia. Sí. Guardar la distancia, ¿cierto, Domi? Cierto. Además, hay unos contenedores para las mascarillas. Hay unos contenedores para las mascarillas. Tenemos alcohol gel a la entrada. Y también hay una mesa. Sí. Hay una mesa en donde los apoderados tienen que inscribirse. Y siempre, por favor, con la mascarilla puesta como corresponde. El segundo está la igualdad. Segundo año, la profesora Verónica los está esperando. Primer año, donde está tía Paula. Tercer y cuarto año. En la esquina donde está tía Paula. Ya nos ubicamos. Chicos, muy bien. Octavo año. Estaba silenciado el micrófono, por eso no se escuchaba. No se preocupen. Primer año, levanten la mano. Muy bien, tías. Segundo año, levanten la mano. Hoy una sola chiquitita de segundo levantó la mano. Tercero, levanten la mano. Muy bien. ¿Y cuánto? ¿Dónde está? Tía Pauli, ¿te puedes acercar más a eso? Ahí. Y faltaría cuarto año. Vamos a cerrar la puerta de entrada. Bien, apagamos los celulares o lo ponemos en silencio. Profesor, cuando usted me diga. Profesor. Cuando usted diga. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Estimada comunidad escolar, a nombre del Centro de Estudiantes, al cual me presento, y a nombre de la Escuela General para el Lunes,
El duende de bienvenida es acto oficial para conmemorar las fiestas patrias, donde podrán apreciar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras en diversos números artísticos. Dejo con ustedes a nuestros animadores, la profesora Carmen Gloria de Rosa y el compañero de séptimo año, Ariel Núñez. Un fuerte aplauso. Estimada comunidad Manuel, muy buenos días. Señor alcalde de la ilustre municipalidad de Arranca, don Claudio Paz. Directora de Educación, señora Daniela Heroles. Directora de nuestra Escuela General, Manuel Núñez Prieto, señora Flavia Chavano. Equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, apoderados y apoderadas, a nuestros queridos y queridas estudiantes, mis compañeros y compañeras. Tengan todos muy buenos días. Damos comienzo al acto de fiestas patrias. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para que entonemos nuestro himno nacional dirigido por el profesor Francisco General. Presencialmente, después de un tiempo tan largo de no poder hacerlo, es muy bonito ver cómo la vida de la comunidad se va retomando después de estos tiempos tan difíciles. Estamos también en un momento muy especial de nuestro país, estamos en momentos de muchas definiciones, con todo el desarrollo del proceso constituyente, y por lo tanto también estas fiestas patrias se enmarcan en ese contexto del país que soñamos, del país que queremos construir
donde cada niño, cada niña, cada adolescente y los adultos que integramos esta comunidad, habiendo nacido en Chile o habiendo llegado a vivir a Chile desde otros lugares, podamos realmente construir un país y una sociedad justa para todos, donde podamos convivir y construir comunidad desde nuestra escuela, desde nuestros barrios, desde nuestra comuna y para todo Chile. Así que sea una hermosa celebración aquí y que también tengan una hermosa celebración con sus familias en los próximos días. Un gran aplauso para la señora Gabriela Heroles. Agradecemos muy sinceramente las palabras que nos ha dirigido la señora Daniela, así como su presencia en esta actividad. A continuación se dirige a ustedes en nombre de nuestra comunidad escolar, nuestra directora, la señora Flavia Fiamani. Queridos estudiantes, madres, padres, apoderados, profesores y funcionarios, este año tenemos una manera diferente de celebrar, de conmemorar ser parte de esta porción de tierra y de cultura que se llama Chile. La pandemia determina que lo hagamos en grupos pequeños, por espacios de tiempo breves, compartiendo solo la alegría de estar juntos y de aplaudir a los estudiantes que hoy nos mostrarán su entusiasmo y gracia bailando y recitando. No tuvimos duda que la comunidad Escuela Bulnes merece y necesita festejar esta fecha. Vivimos tiempos difíciles y los hemos ido sorteando de la mejor manera posible y nos ha ido resultando. Una prueba de que hemos ido avanzando es que en este acto participan los estudiantes que han venido de manera presencial, como aquellos que participan del proceso escolar desde sus casas. Del mismo modo, estaremos viendo los que estamos aquí y los que están en su casa. Estamos transmitiendo por YouTube. Aprovecho de agradecer muy sinceramente a todos los funcionarios, profesores de esta escuela que hacen posible que este acto se realice. Hemos decidido finalizar nuestra celebración con el primer ciclo de la escuela, a quienes reconocemos por su entusiasmo y alegría, a quienes reconocemos por sus risas, gritos y juegos en el patio. ¿Pero qué estamos celebrando el día? El Día de la Patria. ¿Qué es una patria? Vamos a entender que es un espacio geográfico constituido, en nuestro caso, por océano, cordillera, ríos, y que es habitado por quienes estaban en su origen, los pueblos originarios, por quienes llegaron después, los españoles, por quienes fuimos y somos fruto posterior de la combinación de esos habitantes, y por quienes han llegado y llegan por razones diversas a vivir a Chile. Entonces, lo que festejamos es vivir en un territorio de mucha riqueza y belleza natural, y donde día a día vivimos con otras personas, todas de igual valor y con las que formamos nuestra sociedad. ¿Cuál es el desafío que tenemos? ¿Cuál es la tarea a la que no tenemos que abocar? Una acción que tenemos que realizar es cuidar los recursos naturales de los que disponemos, asegurando que las generaciones que vendrán dispongan de ellos. Y además, con respeto y guiados por el bien común para todos quienes habitamos este país. Nuestra actitud de patriotas hoy es cuidar todos los recursos naturales, crear conciencia respecto de que estos se extinguen y al mismo tiempo cooperar en la construcción de una sociedad que otorgue cada vez mejores condiciones para el desarrollo de cada uno de quienes habitamos, así como de todas las comunidades.
les deseamos las mejores fiestas y sigamos cuidando. Agradecemos sus palabras a la directora y le brindamos un caluroso aplauso. La cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas, mixtas, de llenas de asilo. Los bailarines, quienes llevan un pañuelo blanco en la mano derecha, trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, interrumpidas por diversos floreos. Tiene su origen en la zona cueca peruana, donde entre ir y venir es adoptada y adaptada en Chile. Un fuerte aplauso al primer año, quienes abren esta celebración con una cueca y vendimia. Mientras se prepara el primer año, se transmite por YouTube la cueca del primer año. Quiero de mi vida escandalosa. Si eres cobarde, sal de esta mesa, porque esta mesa requiere valor. Toma. Quisiera ser un pato y tener una laguna de vino blanco, de vino tinto, de chicha valla, de curacaví. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino, ya se la tomó, ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino, ya se la tomó, y ahora le toca al vecino. En el fondo de mi copa tengo al Señor esculpido, por eso al brindar yo digo, hasta verte Cristo mío. Anteayer de madrugada vi 10 borrachos en fila, cada cual con su botella, cada cual con su gorila. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, y ahora le toca al vecino. El que toma limonada, teniendo vino en la mesa, es como el que tiene novia, la mira y nunca la besa. 4 hermanos tengo yo, muy valientes y fortachos. 3 viven en Punta Arenas y el cuarto vive borracho. Tómese esa copa de vino, tómese esa copa de vino. Ya se la tomó. Ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó. Y ahora le toca al vecino. Mal, pobre, recontra, mal. Lástima, podía haber hablado con Joel para que lo hubiera firmado. Sí, pero está más chaplina, ahora no pasa ningún dato. Bueno, para consolarlo, yo lo voy a convidar ahí a Curacaví. Vamos a parar un ratito, hay una chicha de mascarla, nene. No me digas. Parece jugo de huesillo. Ahí se compone la cosa. Dale el uno. ¡Dame alma! ¡Allá va! Chicha de Curacaví, chicha vaya y cura hora. Chicha
paso lento. Chicha de Curacaví, qué bonito paso lento. Chicha de Curacaví, a mí no me lo poní. Chicha de Curacaví, porque te paso pa' dentro. Chicha de Curacaví, chicha vaya y cura ahora. Se acabó la chichita, vaya, vaya, va también la vela. Se curó la cantora, vaya, vaya, va todo pa' afuera. Se acabó la chichita, vaya, vaya, va también la vela. Bueno, bien, nos preparamos ahora para recibir a este curso tan pequeñito con el chinchinero. La chicha de Curacaví. Ay. Un gran aplauso para ellos, para que les demos ánimo. El chinchinero se estima que nació en la región metropolitana de Santiago. Fue don Lázaro Caplán quien comenzó esta tradición en la ciudad de Santiago en la década de los 20. Puede que incluso un poco antes, cuya función era acompañar al organillo. Dejamos con ustedes al segundo año básico con un homenaje al chinchinero y una guaracha. Vamos, porque se está presentando el video. Thank you.
5-5-5. Segundo año. Lo quería dejar repitiendo. No, segundo año. Thank you.
dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y te amará. Tercero. ¿Preparados? Muy bien. Felipe, Felipe. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás, como un espiga ondularemos, como un espiga y nada más. En el sur de nuestro país, con su cultura gastronómica, mitos y leyendas únicos, también estará presente a través de los bailes Rabel y Trastrasera, interpretados por el cuarto año básico. Un fuerte aplauso para el cuarto año. Para hacer
que baila yo le daría un abrazo. Y al joven que la acompañe en la espalda iría. Al joven que la acompañe en la espalda iría. Anda morenita, recoges el pañuelo. Mira que te seda y barata por el suelo. Mira que te seda y barata por el suelo. Anda morenita, recoges el pañuelo. Mira que te seda y barata por el suelo. Mira que te seda y barata por el suelo. Mira que te seda y barata por el suelo. Estábamos con el canal de YouTube, por eso es que no habíamos empezado. Servicio de utilidad pública, se extravió una mochila que tiene libros de alfabeca morada. ¿Tiene rueditas o no? No tiene rueditas la mochila. Por favor, tiene libros, no tiene más que eso. Thank you.
España que baila, yo le daría un abrazo. Y al joven que lo acompaña en la espalda y niña. Y al joven que lo acompaña en la espalda y niña. Anda morenita, recoges el pañuelo. Mira que te cena el naranjo del suelo. Mira que te cena el naranjo del suelo. Anda morenita, recoges el pañuelo. Mira que te cena el naranjo del suelo. Mira que te cena el naranjo del suelo. Mira que te cena el naranjo del suelo. Por favor.